¿Qué idioma es este que se murmura? En las casas de cal y canto, entre el desencanto de una ciudad vampira. Corazón de obsidiana, metrópoli de los muertos, ciudad deslavada, desteñida, desahuciada, mínima ciudad de fierro viejo. Universo alterno donde tiemblan los ahuehuetes, donde se deprimen los pájaros y las margaritas tienen pesadillas. ¿Qué ombligo es este, en medio de un país de difuntos sintientes, en cuyas venas corre el cólera? Sobre una larva anaranjada y se ahoga un grito de 400 voces. La ciudad es un estacionamiento enorme, una mina de grafito que sabe inundarse de memoria. Migración, desplazamiento, exilio, un mundo mejor, uno donde quepan muchos mundos, de ser probable, los mejores posibles, construir y ser defenestrado, construir y ser expulsado por las circunstancias, la persecución, las balas, huir, hacia dónde dirigir los pasos, hacia dónde las esperanzas. El que se va exiliado deja todo, su pueblo, sus cariños, sus compañeros de lucha, y sin embargo, lejos del terruño, aún se siguen pergeñando los ideales para construir otro mundo donde quepan muchos, los mejores posibles. En los años 70, en Guatemala, como en muchos países de América Latina, se vivió una guerra civil, en la cual se pretendía acabar con las dictaduras militares, pero sobre todo acabar con las desigualdades sociales. Mi familia, Mayamam, había crecido en un ambiente de conciencia social. Desafortunadamente, el gobierno guatemalteco de ese entonces mandó al ejército a terminar con muchos pueblos, con el plan Tierra Arrasada. Mi familia formó parte de una organización guerrillera. El ejército llegó a buscarlos a su comunidad, pero mi familia ya había salido sin rumbo fijo, pero con la esperanza de sobrevivir. Dejaron todo, sus pollos, sus perros, todo. Solo llevaron consigo guitarras y prácticamente la ropa que llevaban puesta. Algunos y algunas subieron a la montaña a la lucha. Otros se exiliaron a México. Llegaron a Chiapas, se instalaron y comenzaron a organizar de alguna manera la resistencia desde México. Fue entonces cuando nací, en 1985. Crecí en una familia grande, afortunadamente. Soy el cuarto de 7 hermanos, 5 hermanas y 2 hermanos. Para 1991, mis papás, con mucho miedo, porque la guerra parecía alcanzarlos de nuevo, decidieron huir a Ciudad de México. Y ahí aprendimos a no hablar mucho con la gente. Ahí se decidió no enseñarnos nuestro idioma, el MAM, por miedo a ser encontrados. Mis hermanas mayores lloraron mucho el cambio. Ellas entendían el mundo desde otro punto de vista. A ellas las encerraban en su salón
No las dejaban salir al recreo o les insultaban por cómo hablaban o por el hecho de ser quienes eran. Dejamos mucho más que nuestra casa, que no era nuestra, que era rentada, pero que era donde crecimos. Aquí fue donde nací. Aquí fue donde mi mamá tenía su taller de costura. Me gusta recordarla porque tenía dos árboles de guayaba. Subía siempre a cortar guayaba en los árboles. También en el árbol de matasano se quedó mi ombligo. Mi papá colgó mi ombligo en el árbol. Aquí se quedó. Podría decir, ¿verdad?, como un poco mi raíz. Crecimos en comunidad lejos del terruño, pero unidos. El miedo que nuestros padres tenían fue nuestro pan de cada día. No puedes decir de dónde vienes, no puedes decir quién es tu familia. Debes mirar, que nadie te siga, tienes que estar atento. Estudios y con aquí, con Schnatzwil, Schnatzwil, con aquí, con Schnatzwil, que tú antes, en Changunja, y mucho antes, en Changun Wesh, con su alum, pues, con su alemishal, y le dije, Schnatzit, Inchlit, tu con canto, con bits, en tu antes, chumán, guitarra, y como marimba. Porque atún, aún a tejal, un chip, guau, es atún la guau, y el tío, al, un taxet, un chip, 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 Kuala te ilek, mi chokot kuala te yaushal, ahwe wah ahwanil, tus yang ibil, tkuala. Crecimos, empezamos a mirar el mundo de doble manera. Mis hermanas mayores ya aportaban con todo lo que podían a la casa. Mi mamá lloraba escuchando unos cantos, le recordaban a su familia. Mi madre volvió a ver a su familia después de 18 años. Yo a los 18 años conocí a mi familia en Guatemala. Ahí cambió mi vida. Me reencontré. Maestro Luis, bienvenido. Muchísimas Qué gusto gracias. Que estés aquí. ¿Cómo estás? Todo bien, muchas gracias. Qué bueno, ¿en qué has andado? Pues he tenido una como trayectoria, ¿no? Siempre de defensa a personas migrantes o de ayuda, por lo menos. Por eso estoy ahí. El pueblo Mam, el pueblo al que perteneces, el pueblo maya Mam al que perteneces, ¿cómo se vio afectado con la distribución geopolítica y con todos los movimientos sociales que permearon esta parte del mundo? Pues bastante, porque en la huida, ¿no? Si nosotros nos remontamos a la época de la conquista, huyeron hacia las montañas muchos de mi pueblo, ¿no? De Pueblo Mam, principalmente en la zona de la Sierra de los Cuchumatanes. Y bueno, después ya en las épocas recientes encontramos la guerra, ¿no? La guerra civil, en el marco de la Guerra Fría, donde también los pueblos tuvieron que huir, ¿no? Y crearon otras zonas, ¿no? Que le llamamos comunidades de población en resistencia en diferentes lugares. ¿Qué se peleaba en ese tiempo, en esa guerra que fue terrible? Igualdad, justicia, que los pueblos fueran dignos también, ¿no? Tomados con dignidad y respeto, que se respetaran. Ustedes viajan de Guatemala a Chiapas, ¿dónde se asientan en Chiapas para pues empezar esta aventura que nace o que tiene su origen en el desplazamiento? Sí, en el exilio, básicamente. Mis papás caminaron
durante semanas para llegar a Chiapas. No podían tomar un camión porque había mucho riesgo de, ¿no?, de que los pudieran ubicar y que los pudieran matar. Tuvieron que cruzar básicamente la montaña para llegar a Motocintla, y ahí fue donde pues se establecieron. Por supuesto, mis padres entonces nos han heredado la conciencia, el ser también pues activistas, ¿no?, básicamente. Si algo nos caracteriza como seres humanos es siempre, al final de cuentas, tener como miedo al distinto, al que llega de otro lugar. ¿Cómo luchar contra este estigma? Todavía, ¿no?, seguimos en esa lucha, pero creo que la unidad de nuestra familia, eso nos ha nutrido bastante porque somos un montón. Nos han educado muy nacionalistas, de pronto, ¿no? Entonces, de repente a mí me discriminaban bastante en la universidad. Porque los indígenas no tienen barba, decían. Cosas así. Entonces sí fue muy difícil para mí. Pues yo creo que falta mucho amor, ¿no? Que vean con amor a los pueblos, ¿no? De otra. Que piensen que ellos también podrían sufrir lo mismo, que su pueblo mexicano también sufre lo mismo. Hemos visto aquí en México tantas desapariciones, ¿no? También separaciones al final se sufren, ¿no? ¿Quién quiere gozar eso? ¿Quién quiere vivir eso? Creo que es importante porque si perdemos esa capacidad, pues no perdemos nuestra humanidad. Yo pienso que tiene que ver con la conciencia de el conocimiento de lo que está sucediendo en cada región, ¿no? No es lo mismo que una persona acomodada viaje hacia el sur, ¿verdad? Y que se encuentre ahí tal vez con alguien que le atienda, que, ¿no?, que pues ir de placer básicamente no es lo mismo para nada. No se puede comparar un tipo de viaje por placer con la migración que los pueblos sufren o que sufrimos, ¿no?, cotidianamente por inseguridad, por violencia, por pobreza, ¿no? Pero que ahora en las redes sociales como se nota mucho más, ¿no? Pocos matices hay en las redes sociales. En un momento donde se matiza poco, ¿cómo hacer consciente a la población de esto, Luis? Es bien difícil, la verdad, porque hay mucho acceso a la información, pero muchos no lo quieren ver, ¿no? El problema es que no se quiere ver. Entonces, no se puede obligar a alguien que no quiere ver, ¿no? Yo creo que es un trabajo muy complicado, muy difícil, pero que se está haciendo desde hace mucho tiempo, de tratar de que se entienda, ¿no?, la realidad de los pueblos, incluso de México mismo, ¿no? Lo vivimos aquí cotidianamente, tal vez de manera diferente, pero si nos vamos al sur o nos vamos al norte, vamos a encontrar las mismas cosas, ¿no? La gente está huyendo de la violencia, la gente está huyendo de la pobreza, no hay otros caminos. En Mam decimos Kishkohalil, ¿no?, al ponerse en los zapatos de la otra persona. Eso ayudaría mucho, ser un poco empáticos, pues, ¿no?, al final. Reconocer nuestra identidad, reconocer que somos Mam, que somos de una cultura diferente, que vinimos por algo aquí, ¿no? Pensar con amor como posibilidad de convivencia. Pensar en el otro sin prejuicio. Dejar de responsabilizar al distinto de lo que nos pasa. Dejarle de tener miedo al que llega, al que huye, al expulsado por las distintas circunstancias de las cuales en alguna medida todos somos responsables. Este país, el mundo sería distinto si en vez de intereses se compartiera más amor, aunque aquí lo que nos auspicia es la esperanza que construye y no todo está perdido. El sabor de la comida se lo dan los tres dedos de sal, la pizca de clavos, la cebolla en julianas, las especias, el agua, el jitomate, los ajos, los chiles, la masa, el fuego que cuece y al hacerlo saca de los alimentos sus otros sabores, sus otras nostalgias. Muchos de los descubrimientos de la cocina son en realidad accidentes o convicciones de que hay que sacarle sabor a lo que se tiene cuando se tiene. También la cocina es una creencia, la cocina es pues un acto de amor.
la comida, Luis, que yo siempre pienso, siempre sitúo como una parte muy fundamental de quiénes somos. Y por eso te hemos invitado a cocinar. Y yo quisiera, primero, antes de eso, ¿cuál es tu sensación ante la memoria de la comida? No es lo mismo probar un huevo, ¿no? En la comunidad el sabor es diferente. Y sobre todo los platillos que de repente tienen otro significado, ¿no? Que se usan en momentos distintos, que no se usan en cualquier momento, ¿no? Como lo que ahora les voy a compartir, que se llama Ska. Ese es un platillo que mi papá y mi mamá nos dicen que se usaba mucho. ¿Qué son? Es, por ejemplo, clavo, ¿no? Pimienta. Pimienta gorda, sal, masa y un poco de cebolla y ajo y unas hierbas de olor. Comida ritual, qué maravilla. Sí, exacto. Maestro, bienvenido. Muchas gracias. Gracias. Vamos, maestro. Junte. Comida ritual, mam. Se llama Ska. Pues, la cocina es tuya. Entonces vamos a empezar poniendo todos los ingredientes en el agua. Son hierbas de olor, clavo, cebolla, ajo. Ponemos como unos 20. El winak quiere decir 20, ¿no? Pero también quiere decir persona. Es como nuestras 20 dedos, ¿no? Eres una persona. El ska es una comida que se hace principalmente a los 20 días de nacido de un niño y a los 40 días de nacida una niña. A la persona partera que había recibido al niño o a la niña se encarga de dirigir la ceremonia. Durante la ceremonia se le decía al recién nacido que ese sagrado alimento que el Creador nos ha dado le dará vida y poniendo un poquito de ska en su boca, le decían que debía crecer, que no debía creerse más que los demás o ponerse por encima, pero que tampoco menos, ni por debajo. También, poniéndole otro poco, se le decía que no debía decir cosas que dañaran a los demás, que sus palabras debían ser buenas, así como el alimento que se le estaba dando, que debía crecer fuerte. Todo esto formaba parte de una ceremonia que se llama Winak o Veintena. Winak quiere decir 20 y también persona. En esta ceremonia también se quemaba la placenta y junto con el ombligo se iban a sembrar al lugar sagrado. Se cortaba un poco de ocote y en sus ramitas se sembraba y se le decían palabras a la mamá y al papá de cómo educar al hijo o a la hija. Y también se le decían consejos al hijo recién nacido. Debes crecer, debes ser bueno para que tu vida esté llena de ricas bendiciones. Porque todo cuanto hagamos tiene respuesta y esa respuesta recae sobre uno mismo. Ahora que ya están listas las pimientas, ya que soltaron su aroma, pues vamos a pasar al molcajete. Yo creo que no hay mejor manera de transmitir las cosas que haciéndolas, ¿no? La reproducción de eso se ha dado porque mi mamá, en la casa tenemos algunas plantas que todavía usa, una raíz que usa para hacer un atole. Y es muy rico, muy rico. La práctica es donde se hereda todo ese conocimiento al final. Se ha globalizado mucho todo. Lo que cambia es el modo de preparar. Sí, exacto. Por ejemplo, allá no se usa gas, no se usa el fogón. Y eso también le da un sabor diferente. El tiempo de cocción es mayor y eso también lo hace peculiar, ¿no? Decía mi madre que la lengua no tiene hueso, entonces hay que cuidar mucho lo que decimos, ¿no? Porque nuestra palabra tiene mucho poder, ¿no? Se hace para eso, para los niños o para las niñas. O sea, la reproducción de eso se ha dado porque mi mamá aprendió. Entonces nos damos cuenta ahí que, como es, ¿verdad? Que todavía trae mucho de lo que a ella le enseñaron, de cómo hacer todo el procedimiento, ¿no? de comprar las cosas también, o de ir a cortarlas en algunos casos, cuando hay, ¿verdad? Con todo lo que has vivido, ¿qué le dirías a un niño? Yo creo que el mismo consejo que mi papá me ha dado siempre de no ponerme por encima de los demás,
pero tampoco por abajo de los demás, ¿no? Sino de vernos iguales y que venimos a este mundo para construir algo mejor. Esta es una comida que al final también se comparte, no solamente al papá o a la mamá, sino ya se comparte a toda la comunidad, entonces son ollas grandes que se preparan. Y en MAM decimos, para cuando llevas carne, decimos chevaguane. Entonces come bien, come despacio, ¿no? O sea, tranquilo. Muy bien. Entonces, ojalá que te guste. Muchas gracias. Sabe mucho a la pimienta, muchísimo, y muchísimo, obviamente, al maíz. Y me gusta la consistencia, que es como más una pasta, fíjate. Ajá. Uh-huh. Me gusta. Es casi como un, digo, como un betún, como una pasta que envuelve más bien a la carne, ¿no? Mm. No me quedó tan rico como el de mi madre, pero está rico. Pues es que seguramente tu madre tiene toda la experiencia del mundo y seguramente la nostalgia también hace su propio trabajo, ¿eh? Sí, totalmente de acuerdo. Una muestra más, que los mejores sabores de México están en la periferia. Chonte yaquil por el ska. Sabor mam. Mam, así es. Mam. La Ciudad de México también me ha brindado muchas oportunidades. Nosotros siempre hemos pensado que si Dios nos llevó a algún lado es para algo y por algo. Pues yo creo que al final, si Dios nos permite estar en un lugar, es porque tenemos que cumplir algo. Actualmente estoy trabajando en una organización que ayuda a personas migrantes también. Y creo que eso me gusta bastante, la verdad. He sido maestro durante mucho tiempo, pero ahora cambié y me gusta también esta nueva etapa de mi vida. Entonces hemos platicado con mis hermanas, con mis padres, ¿verdad? Siempre, ¿qué vamos a retribuir a la comunidad? Ya sea allá en Chiapas o en Guate o en Ciudad de México. Migran las mariposas y su vuelo es tan largo que los que llegan a su lugar de exilio son sus hijos o sus nietos. Pero después, la larga noche cierra su pico y entona los cantos con sabor a neblina y a rayos de sol y amanece. Migra la canción, migran las notas, migra el amanecer y el sol sale por otro lado. Y la esperanza tiene sabor a clavo, a ajo, a chile. Sabe a bocado necesario para seguir caminando y seguir el sueño de un mundo con paz, con justicia, con dignidad, donde quepamos todos, sobre todo las buenas personas. Ayokeman, Seyokmeshko, Tlashnochititztoken. Nunca más un México sin nosotros. Tlaskamati Miak. Thank you.
Gracias.